And a very warm and cordial welcome, my friend, to lesson number 16. Bienvenidos a la lección número 16. A gallon of milk for $3.50. Of course, we're talking about containers, contenedores. What contains our favorite foods? ¿Qué es lo que contienen nuestras comidas favoritas? El tema de los contenedores. Okay, so in this lesson, you're going to learn 34 new words. And a very few but important phrases. So, with all your breathing exercises finished and your power pose struck, let's take a close look at this very important lesson about containers. Okay, this is lesson sixteen. A gallon of milk for three fifty. Okay, lección número dieciséis, un galón de leche por tres dólares con centavos. We'll be talking about container and quantities. Estamos hablando de las can. Que se contienen en contenedores. Alrighty, containers and very topic. Un tópico, una lección de varios temas, variables. Y vamos a ver por qué son variables. Vamos a hablar de contenedores, containers. For example, por ejemplo, uh, recipientes o contenedores son a red can, maybe tuna. Una lata roja, quizás podría ser un atún. A jar of honey. Un tarro o frasco de honey, que era honey, ¿se recuerdan? De miel, correcto. Un, un tarro de miel, un frasco de miel. Esto es un frasco. A roll of toilet paper, un rollo de papel higiénico. Toilet paper, papel higiénico. A bag, una bolsita, una bolsa of chips, de chips, ¿verdad? De papitas. Chips. Um, hablemos de un can of beans, a can of beans. Esto es ya una lata de frijoles o frijoles, depende de qué parte del mundo tú tú vives. No vamos a entrar a esa batalla de frijoles o frijoles, ¿verdad? Eso no. De hecho, aquí faltó el acento, pero bueno, vamos. Um, A pile of books, un monton, un pile, un monton the books of books, de libros, a pile of books, a carton, un carton of milk, a carton of milk, un carton de leche, milk leche, a cup of hot tea, una tacita, una taza de te calientito, a cup of tea, una taza De té. A piece of cake. Un pedazo de cake. ¿Qué es cake? Pastel. Bien dicho. A plate. Un plato. También se, o sea, se podría decir también un bowl. Un bowl. Of pasta. De pasta, ¿verdad? También tenemos a gallon of milk. Un galón de leche, el título de aquí de este es a gallon of milk for $3.50. Un galón de leche por $3.50 centavos. A liter of milk, también se compra por litro. A liter of milk, un litro de leche de agua, de gasolina, también puede contener gasolina. A liter, un litro. Muy bien. Diferentes palabras para recipientes son contenedores de diferentes artículos o de comida. Muy importante conocer esto. Esta es fácil, una lección que tú vas a querer regresar y verla otra vez, porque eh, te ayuda a delinear correctamente uh, cómo estás hablando de la unidad, cómo se requiere, cómo, cómo se ponen bolsas, ciertos artículos en jarras, en frascos, otros, otros en rollos, otros por montones, en cartones, en platos, en pedazos, etcétera. Así que eh, va a ser bueno esto. Ahora vamos a otra. Um, por ejemplo, a sheet of paper, una hoja de papel, a tube of toothpaste, un tubo de pasta dental, el tubo contiene la pasta, a pair of boots, un par de botas, una bota, dos botas, un par de botas, an empty basket, una cesta o canasta, Completamente vacía. An empty basket. And empty, si te recuerdas, ¿verdad? A head of lettuce. A head, una cabeza, un mazo de lechuga. Muy bien. A bottle of medicine. Una botella de medicina. Correcto. A barrel of beer. Un barril de cerveza. ¿Verdad? A pack of cigarettes. Un paquete de cigarrillos, a slice of pizza, a slice of pizza, una rebanada, un trozo, un pedazo de pizza, a loaf of bread, una barra de pan. Muy bien. Así que sheet of paper, hoja de papel, tube, tubo, pasta dental, toothpaste, a pair of boots, un par de botas, an empty basket, eh, una cesta o canasta vacía. A head of lettuce, un mazo de lechuga, a bottle of medicine, una botella de medicina, a beer barrel, un barril de cerveza, a pack of cigarettes, un paquete de cigarrillos. Can I have a slice of pizza? Me puedes dar un, una rebanada, no se dice tanto, pero un trozo, un pedazo de pizza. A loaf of bread, una barra de pan. Muy bien. Así que seguimos con unas frases importantes: a gallon of milk for 3.50. Un galón de leche por tres dólares con 50 centavos. También puedo decir a gallon of milk for $3.50, pero en la calle se diría a gallon of milk for 3.50. Muy bien. Give me a slice of your best cheese pizza, please. Dame un trozo o dame un slice, dame una pedazo de tu mejor pizza de queso por favor your best tu mejor cheese pizza pizza de queso please por favor this pair of boots is on sale for 49.95 este par de botas está ahorita en ganga estamos en venta por 49.95 i'm almost out of toothpaste ya se me está acabando mi pasta dental Better get a tube soon. Más me vale que compre un tubo prontamente. Hey, excuse me. Do you have a sheet of paper I can borrow? Oye, excusa, eh, con permiso. ¿Tienes tú un pedazo de papel que me puedas prestar? That I can borrow? Me puedas prestar. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver las palabras de este, uh, esta lección. Containers. Recipientes o contenedores. Can, una lata. Jar, un tarro, ¿verdad? Un, un frasco. Roll, bag, beans, frijoles o frijoles. No voy a entrar en ese debate ahorita. Pile, un montón de libros. Carton of milk, gallon of milk, ¿verdad? Liter of milk, todos desde la leche. Cup of tea, una tacita de té. Piece of cake, un pedazo de pastel. A pasta plate, un plato de pasta. A gallon of gasoline, un galón de gasolina. A liter of gasoline, un litro de gasolina. Sheet of paper, una hoja de qué? Eso de papel. Así que ya tenemos tube, el tubo, toothpaste, ¿verdad? La, la pasta dental. Pair of boots, par de botas, an empty basket. Una cesta vacía, un canasto vacío. Head of lettuce, un mazo de lechuga. A bottle of medicine, una botella de medicina. A beer barrel, un barril de cerveza. A pack of cigarettes, un paquete de cigarrillos. A slice of pizza, un trozo o pedazo de pizza. And a loaf of bread. Y uh, una barra de bread. Y de este Fine. modo termina nuestra videolección. Escribe un comentario abajo de qué fue lo que más te impactó de esta clase. Y no olvides de invitar a tus amigos, a tu familia, a que también eh, saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis. Y por favor, regálame un like a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Nuparla no y toca la campanita para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro. Esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 videolecciones, 45 horas de enseñanzas de inglés completamente gratis para ti y para los tuyos. Y recuerda que por un pago único de solo 49,95 dólares puedes obtener todas las herramientas súper avanzadas de NuParla incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo, a una amiga tuya o tuya. Y en tu nombre yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad, de tu país, toda la experiencia igual completa. Así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba. Son los mejores 49 dólares que jamás hayas invertido, te lo prometo. Así que de parte de todo mi equipo aquí en UPARLA, thank you for learning English with us. Nos vemos en la siguiente videoclase. Chao. Or now.